Continuando con el video, ahora lo que vamos es a realizar en el PSS es cómo ampliar la imagen, ver varias ventanas al mismo tiempo, cómo iniciar una sesión y cerrar una sesión. Cuando he minimizado el PSS, en la parte superior derecha, yo voy a disponer de un pequeño, aquí está el PSS, un icono. Bien, como habíamos conversado, yo selecciono, puedo tener un listado de dispositivos, selecciono y puedo iniciar sesión. Yo inicio sesión, significa que se va a conectar el software que tengo actualmente con el DVR. Me va a salir el listado de todas las cámaras que tengo conectado. Una de las formas de poder ver un poco más rápido es que si yo le pongo flujo principal, me va a salir las cámaras de una manera inmediata sin tener que ir seleccionando cada una de las ventanas e ir colocando la cámara. En este ambiente básico, yo lo que puedo es ampliar la cámara. Recordemos que el color verde en el perímetro de cada una de las ventanas significa que estoy seleccionando. Si yo hago doble clic, yo puedo es ampliar la imagen, ampliar el tamaño de esa cámara. De esta forma, yo hago doble clic y regreso. Tic, tic, y con eso regresa. También pueden visualizar una sola cámara, las cuatro cámaras. En la parte inferior está con color azul, hay unos dibujitos y me dicen que puedo ver seis cámaras. ¿Por qué? Porque puedes tener un DVR que tenga ocho canales de video y solo te interese ver siete. No los ocho. Aquí tienes uno con ocho. Tienes diferentes formas como vas a poder visualizar las cámaras. Para ya cerrar sesión, significa que ya no quieres ver las cámaras, ¿no verdad? Te vas, haces clic con el segundo botón y le dices salir de sesión. De esta forma, tú vas a desconectarte el vínculo o la unión que existe entre tu software instalado en tu computadora con el DVR. Espero que les haya servido este video y continuamos con unos más. Gracias.